여기 붙여라 모두 모여라 We gon' party like Nos encontramos en el Bolívar Gran Hotel, donde se está realizando Canet Shinasai. Nos encontramos con Eduardo Romero. ¿Tu cosplay? Iron Man. Ok, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo cosplay? Esta es mi primera vez. ¿Tu primer cosplay? Sí. Sí, bueno, por lo visto, ¿cuál fue tu reacción cuando viste al otro Iron Man? No sabía qué decir. ¿No sabía qué decir? No. Que sea tu primera vez y justamente ese otro igual es. Es increíble. ¿Qué hiciste? ¿Qué parámetros? Bueno, me gusta bastante Iron Man. Busqué fotos, videos y fui poco a poco armando el traje. Y también tutoriales de cómo armar el casco. Primero hice el casco, después el pecho, las piernas y los brazos. Y después le eché una pequeña base de servilleta con pegada blanca y luego la pintura. Como soy artista, ahí está el resultado. Ah, bueno. ¿Cuáles crees que son los elementos o cómo debería ser un que sea original, como quien dice, único? Ok, si alguien te preguntara, ¿qué es lo que más te gusta de hacer cosplay? ¿Qué le dirías? Las reacciones de las personas, la admiración. ¿Qué consejo le darías a los que están empezando igual que tú o a los que están pensando hacer cosplay? Bueno, que todo se logra. Poco a poco, lo que piensas se puede lograr. De hecho, no sabía que iba a ser algo tan increíble. Son solo una pequeña idea. Dime, cuéntame, ¿qué animes marcaron tu infancia? Dragon Ball. Son primeritos Dragon Ball, Caballero del Zodiaco. Y los últimos, Tecno. ¿Qué red social te podemos ubicar? ¿Comunicamos contigo? Bueno, estoy en el Museo Jesús Soto, trabajo ahí, soy el día. Y mi Facebook es Gucci Romero, también aparezco. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Fantastic, baby. Dance.